Hermoso, precioso. Ay, qué bonita, qué ternurita. Ande, no. Bonito, precioso. ¿Cuántos tipos de ajolotes hay? ¿Cuántos existen? Bienvenido a Dante Green Welcome to MX. Dante Green MX. Don't forget to subscribe and remember that I'm making the videos on both languages, Spanish or English, so you can learn more about the axolotl's life and all kinds of amphibian reptiles and plants. Remember, Dante Green MX uploads videos every En week. esta ocasión, el video es para los amantes de los ajolotes y el género Ambystoma. Primero que nada, tengo que comentar que los ajolotes son originarios de Xochimilco, que ya están casi extintos. Y esto es debido a que ya fueron mezclados con su primo mexicoamericano, que está en la foto, en el video, llamado Ambystoma tigrinum, conocido como salamandra tigre, para hacerlos más vistosos y domesticarlos. Esto fue en Estados Unidos y después fueron reintroducidos a México en las décadas de los 90, al mundo del acuarismo, para mascotas y el cautiverio. Por lo tanto, los ejemplares en cautiverio no deben ser jamás devueltos al hábitat original, donde puede afectar la genética original del Ambystoma mexicanum de Xochimilco. Recordemos que el ajolote original era verdoso, como el que estás viendo ahora mismo en el video. Color lama. Era perfecto, pero a algunos criadores les hacía falta tener nuevas morfos y por lo tanto lo manipularon genéticamente. ¿Qué define a una salamandra como un ajolote? El ajolote, además, hace referencia al grupo de salamandras acuáticas que se mantienen en su etapa adulta bajo el agua, conocido como neotenia, ya que no son renacuajos, sino salamandras que tienen branquias para respirar bajo el agua durante toda su vida. Son indicadores climáticos, filtrando el agua para respirar, y además, debo decirles que mucho cuidado en pensar o creer que solo los ajolotes mexicanos tienen la capacidad de hacerlo. Pues existen otros tipos de salamandra que viven bajo el agua en la adultez y además de esto, ostentan la capacidad de regeneración de piernas, dedos, brazos y cola, al igual que todas las salamandras. Por ello se cree que en las salamandras se encuentra el secreto de la medicina para descubrir y tratar de imitar sus virtudes regenerativas en nosotros, los humanos. Estás viendo ahora en tu pantalla el increíble perrito de agua lodosa o del fango americano. El Mud Puppy es un anfibio único y es uno de los hospederos de la almeja de río en el estado de Wisconsin. Las almejas los utilizan para reproducirse y propagarse en los fondos y lechos de los ríos. Se trata de única especie de almeja de río que lo necesita. Pero no vayamos muy lejos, pues el Mud Puppy americano con capacidad de emitir sonidos no está emparentado con los ajolotes. Como comentario para los amantes de los ajolotes, los Mud Puppies son muy similares. Habitan en Estados Unidos y de hecho es un típico tipo de salamandra acuática. Posee branquias durante toda su vida, pues justo como el ajolote nunca sale de ella. Podríamos llamarle neotenia. Mucho se ha dicho que el ajolote es la única salamandra con estas características, pero con esto la refuto, al igual que la absurda idea de que son los únicos que regeneran sus brazos. En México existen 13 diferentes especies del género Ambystoma, los cuales les dejo en pantalla para que puedan saber más de ellos. Algunos son terrestres y otros son acuáticos. Esto se ha visto mucho en las redes sociales, sobre todo en los de habla hispana. Pero en esta ocasión me gustaría hablarles más de los ajolotes o ambistomas de la Unión Americana y Canadá. Vamos a ahondar en el tema un poco más y ver las especies, de las cuales casi no tenemos información y con las cuales han sido hibridados la mayor parte de los ajolotes mexicanos para posteriormente ser
domesticados y producir raras morfos. Algunos otros han sido simplemente olvidados por el mundo de las mascotas y hacen bien. Tenemos a Ambystoma annulatum como una de las especies americanas de las que se desconoce en América Latina. Difíciles de mantener, pero preciosos. El Ambystoma barburi es una de las salamandras que vive en las corrientes bruscas de los arroyos de aguas frías en Kentucky, Indiana y Ohio. Pariente directo del ajolote de Xochimilco. No lo sabían tampoco, ¿verdad? Es Ambystoma bishopi, una de las salamandras más bellas de la familia de los ajolotes, tanto en la larva como en la adultez. Ambystoma californiense, una de las salamandras más típicas de California, adaptadas al calor intenso, buscadas por los niños y mezcladas con el ajolote mexicano desde la década de los 80. Es pariente directo de la salamandra tigre. La salamandra congelada de madera es una de las más hermosas del estado de Florida. Podemos ver sus ojos saltones que enamoran a cualquiera. Desconocida para los ambistomas del sur de México y norte también. Este es el que yo llamo el ajolote de chocolate, conocida como la Northwestern Salamander. Es una de las más hermosas de todo el género. Los ambistoma lovers no sabían de ella. ¿Y qué hay de Ambystoma jeffersoniano? La salamandra de Jefferson. Esta salamandra de color gris, habitante de los Estados Unidos, también fue mezclada con el Ambystoma mexicanum, dando así lugar a la morfo llamada Snickers. Ahora puedes investigar más de ella con su nombre. Continuemos. Este es el Ambystoma laterale, conocido como la salamandra de puntos azules, una de las más comunes en Nueva Escocia, Chicago, Illinois y todos los bosques fríos del norte de Estados Unidos. Es ampliamente comercializada como mascota y en otros estados se encuentra protegida. A continuación les muestro a Ambystoma mapei o la Mappi Salamander en su etapa de larva acuática. Esta salamandra es terrestre y no tiene neotenia. En la adultez es de color gris, son lentas y regordetas y se suelen ver en las noches lluviosas de invierno. El apasionante mundo de los ajolotes. Puedes ver que es más amplio de lo que imaginabas, más largo que los dedos de la salamandra de dedos largos. El Ambystoma macrodactylum, con varias subespecies, su dorso es amarillo intenso. El Ambystoma maculatum, o la Yellow-spotted Salamander, que vive en el este de América, es increíblemente bella, pero es muy delicada. Aún así, es comúnmente mantenida como mascota, difícil de reproducir en cautiverio, pero no se encuentra amenazada. Un hermoso ajolote, olvidado por las personas de habla hispana. Este es Ambystoma mabortium, una de las salamandras con las que más fue mezclado el ajolote mexicano. Con esta se les fue dando robustez, tamaño, colores a los ajolotes mexicanos.
y aquí está en su etapa terrestre. Habitan incluso en algunas partes de México, pero el gobierno los tiene olvidados. Ambystoma opacum es una de las salamandras del género Ambystoma de los ajolotes más comunes de todo el continente. Pueden cubrir las carreteras, pero son prácticamente imposibles de reproducir en cautiverio. Seguimos ahondando y llegamos hasta Ambystoma talpoidum, la salamandra topo. Muchos incluso la han discriminado por fea. Y a continuación, el Ambystoma texanum o la salamandra tejana de boca pequeña. Un increíble miembro de los ajolotes que ni siquiera se acuerda que en México hay otros parientes de ella. Estimados amigos, he decidido que hemos hablado suficiente en este video y no hemos podido llegar hasta las morfos de los ajolotes para conocer todos sus colores. Hemos ahondado en las especies, hemos hablado del Mud Puppy, que por cierto se me olvidó comentarles. Una manera de diferenciar a un Mud Puppy de un ajolote es que los Mud Puppies poseen cuatro dedos en cada pata, tanto delanteras como traseras. Mientras que los del género Ambystoma, los ajolotes tienen cinco en las patas traseras y cuatro en las manos delanteras. Dale clic al siguiente video para que veas la segunda parte, en donde sin dudarlo, ahondaré a fondo en todas las morfos de los ajolotes, desde la piebald, las pandas, las coppers, colores enigmáticos, las fireflies o luciérnagas, los dorados, los verdes, los manchados, los brillantes, los neón, los enanos, todos los tipos de morfos de los ajolotes que no has podido ver a fondo y que yo llevo años estudiando. No olvides suscribirte a Dante Green MX para poder seguir viendo más de estos interesantes videos sobre ajolotes y muchos otros animales más.